viene a ser igual al cuádruplo de esto, que ¿cuánto es? A por B por pi, y con eso está demostrado que esta área de la elipse es A por B por pi. Hola, te saluda Nicolás Tapia, y en esta ocasión vamos a continuar con los videos de demostraciones y quisiera hacerte una pregunta, la cual es: ¿sabes calcular el área de una elipse? Y estoy seguro que todos me van a contestar que es A por B por pi, pero la cuestión no es cuánto es, sino por qué es, y es lo que vamos a responder ahora. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que apoyes el video con un me gusta o una suscripción, se agradece mucho, y quédate hasta el final del video porque hoy vamos a mezclar geometría analítica con cálculo integral, y empezamos. Aquí tengo una elipse mostrada que es una elipse, como observas, del tipo horizontal, porque si el A es mayor es horizontal y si fuese al revés sería vertical. La cuestión es que para ambos casos necesito demostrar que el área de la elipse es el producto de A y B y un pi. Y te he planteado el peor caso que te pueda tocar: intersectos con los ejes y que el centro no sea el origen, como para generalizar y para que nadie diga que el área no está por B por pi. Necesito yo calcular el área de toda la elipse, o sea, de toda la curva que está ahí cerrada. Pero yo noto que los ejes la parten en cuatro secciones iguales. O sea, si esta área, que es la que voy a calcular primero, le llamo A. Si yo logro calcular esa área A en función de A y B y la cuadruplico, obtendría el área de la elipse. ¿Y ahí cómo puedo hacer? Mediante una integral definida. Yo podría calcular el área bajo la curva de todo este arco que te estoy marcando de negro. Y bueno, el centro es H, K, o sea, el punto de acá es H más A, K. Y podría empezar diciendo que esa área A, acá le voy a llamar, te parece, área de la elipse, para no confundir A con A. Ya. Y la A, que es un cuarto del área de la elipse, va a ser igual a la integral desde aquí, que es obviamente una distancia H, desde H hasta H más A, de la función. Ahora necesito la función. Voy a decir que la elipse es f de x, está de f de x, diferencial de x. Ahora aquí viene la parte de la geometría analítica. Necesito esta función. Y yo sé que para una elipse horizontal, la ecuación que la describe es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado, más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y a partir de esto puedo encontrar un y. Y noto que los valores de y son positivos. Ahorita vas a ver para qué sirve eso. En este caso todo de azul, mira, este sería un primer asterisco y puedo pasar a restar lo que tiene x. O sea, sería y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 menos x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado. Y puedo esto, como es un cociente de bases iguales, puedo decir que esto es y menos k sobre b todo al cuadrado y puede pasar como raíz. O sea, y menos k sobre b tiene que pasar raíz de esto, pero esto es por y menos en este caso. O sea, sería a cuadrada menos x menos h al cuadrado, todo en raíz, cociente, aplico raíz arriba y raíz abajo, queda, simplemente queda. Pero esto es, tiene dos soluciones, debería ser más menos. Pero tomo las positivas, ¿por qué? Porque estoy buscando que las y sean positivas, porque el arco que estoy viendo tiene valores y positivos. Entonces la y tiene que ser igual. Entonces la y que escribo por acá tiene que ser igual a b sobre a, pasa a multiplicar raíz de a cuadrado menos x menos h al cuadrado, y le sumo un k. Y esta es la función f de x que tengo que introducir en la integral. Entonces hago una separación por acá y sigo esta integral. Y será igual a la integral de h hasta h más a de la función f de x, que sería b sobre a, raíz de a cuadrado menos x menos h al cuadrado, más un k, todo diferencial de x. Puedo separar respecto a este más, y por el, la integral de h hasta h más a de k diferencial de x no tengo problema. Tengo problema con el otro. Pero primero voy a calcularme la integral de h hasta h más a de el primer b sobre a por toda esa raíz, y lo voy a calcular por acá. Para calcular la integral definida voy a hacer lo más fácil, que es calcular la antiderivada. O sea, me olvido un ratito del h y el h más a, y voy a calcular integral b sobre a, lo mando para afuera porque no implican x, y los considero números, de raíz de a cuadrado menos x menos h al cuadrado, diferencial de x. Calculo la antiderivada o la integral indefinida de eso y lo evalúo desde h hasta h más a. Eso de ahí es fórmula establecida que casi todos conocen, pero yo te la voy a demostrar aplicando una sustitución trigonométrica. Y hablando de casos de sustitución trigonométrica, hay varios. En el caso de el parámetro al cuadrado, pues la función al cuadrado y un b al cuadrado y cosas así, yo no te recomiendo que te acuerdes de nada, solo que te acuerdes de que en un triángulo puedes armarte
seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. No me interesa el orden. Si quieres, si esto, por ejemplo, trabajase con seno, no me interesa, trabaja con seno, con cosecante, igual te va a salir. Voy a ubicar por acá mi ángulo de referencia, el ángulo Z, y necesito A cuadrado menos X menos H. A lo pongo de hipotenusa, y X menos H es lo que te decía, da igual en qué cateto lo ponga, igual me va a salir. Acá X menos H. Y esto sería por Pitágoras raíz de A cuadrado menos X menos H al cuadrado. Puedo continuar. Sería B sobre A de la integral. Raíz de todo eso relaciona siempre con el parámetro. Por ejemplo, podría decir seno. Seno de Z te vale raíz de A cuadrado menos X menos H al cuadrado. Sobre A, pero el A puede pasar acá a multiplicar. O sea, todo ese radical equivale a decir A por el seno de Z. Y necesito la diferencial de X, por la diferencial de X, pero esa ¿de dónde la saco? Si quieres deriva acá, pero te vas a complicar la vida. Mejor utiliza tus amplios y vastos conocimientos de la trigonometría y puedes decir que X menos H es por resolución A coseno de Z. Y eso te jala tu flechita y derivas, o sea, diferencial de X igual A por derivada del coseno es menos seno, o sea, menos A por el seno de Z, diferencial de Z. Y eso es lo que pongo acá, negativo A seno de Z, diferencial de Z. Me hago una separación de verde y continúo de negro. Este se va para afuera, chau chau, y menos A sale igual menos AB de la integral del seno cuadrado de Z, diferencial de Z. Otra vez, acuérdate de tus amplios y vastos conocimientos de la trigonometría. Y el seno al cuadrado de Z es 1 menos coseno de doble Z sobre 2. Identidades. Entonces esto viene a ser igual a negativo AB de la integral. Para ese corchete lo separo. 1 medio de diferencial de Z menos la integral de coseno de 2Z sobre 2. Diferencial de Z. Y eso es igual, el 1 medio lo puedo sacar para afuera y sería menos AB sobre 2 por Z. ¿Quién es Z? Lo saco más fácil de acá. Arco coseno de X menos H sobre A. Menos, ya le saqué el 1 medio, sería integral del coseno de Z, que sería el seno sobre 2, el seno de 2Z sobre 2. Y bueno, más la constante que ya te digo que no se toma en cuenta a la hora de evaluar en la integral. Y esta sería mi antiderivada. Y bueno, tú me dirás, te falta acá seno de 2Z. Y ya, pues es con arco doble, pero lo hago arriba porque ya no hay espacio. Entonces voy a continuar esta parte. Cuando tengo una separación, no confundas esto con esto. Borro por acá, ya sabes dónde salió el Y. Y continúo resolviendo esta integral definida por la parte de acá, arriba. Esta es igual a la antiderivada del primero, que es lo que acabo de calcular. Con todo y B sobre A lo calculé. O sea, sería todo este resultado menos AB sobre 2, que te parece, lo mando para afuera, y todo eso lo voy a multiplicar por el arco coseno de X menos H sobre A, y le voy a restar, esto de acá es arco doble, mira, te lo resuelvo por acá rapidito, sería como 2 seno de Z coseno de Z sobre 2, chau chau, y te queda seno por coseno. Ya pues, entonces aquí arriba el seno en mi triangulito, ¿quién era? Raíz de A cuadrada menos X menos H al cuadrado sobre A, ¿sí o no? Pero le multiplico X menos H y todo eso sobre A por A, que sería A cuadrado, y lo evalúo desde H hasta H más A, y cierro mi corchete. Y le debo sumar la integral definida que ya todos conocemos, de K, K se va para afuera, por X evaluado desde H hasta H más A. Y ahora solo te queda resolverlo, negativo A sobre B sobre 2 por, ahora sí, arco coseno de X menos H sobre A. Primero evaluarlo en H más A. H más A menos H te queda A, A sobre A 1, te queda el arco coseno de 1, lo cual da 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1. Menos, ahora esta otra expresión, evalúalo en H más A, sería H más A menos H y te queda A cuadrada. A cuadrada menos A cuadrado 0, raíz de 0, no me interesa el resto, 0 también. Menos, ahora lo mismo pero evaluado en H, mira, arco coseno de H menos H es 0, arco coseno de 0, y arco coseno de 0 es pi medios, o sea 90, ¿por qué? Porque el coseno de 90 es 1. Ahora réstale pero evaluado en el otro, y sería X menos H, fíjate, X vale H, H menos H es 0, por lo que sea 0. Y cierras corchete y le sumas el K por, sería H más A menos H, o sea simplemente A. Y sería, mira, 0 menos 0, 0 menos pi medios, negativo pi medios. Por este negativo, si ese positivo, AB por pi sobre 4 más K por A. Y tú me dirás, oye, ya lo cuadruplico y me da el A por B por pi, pero
dinero. Y el cápora, pues toma en cuenta que lo que acabo de hallar es el área bajo la curva, o sea, toda esta área que te voy a señalar de negro. Y si te fijas, la cuarta parte del elixir, tengo que quitarle el área que tiene una altura de K y longitud acá A. Entonces, el área de la cuarta parte del elipse sería igual a esto que acabo de calcular, pero restándole el área del rectángulo que te señalé, que sería base por altura, K por A. O sea, esto quítale K por A y esto es A por B por pi sobre 4. Pero este valor es el área solo de esto que ya te voy a pintar todo de verde. Esa área que acabo de calcular es el área de esta cuarta parte del elipse, o sea, el área total de toda la elipse viene a ser igual al cuádruplo de esto, que ¿cuánto es? A por B por pi, y con eso está demostrado que esta área de la elipse es A por B por pi. Bien, yo soy Nicolás Tapia y con este procedimiento te demuestro que el área de la elipse es A por B por pi, y hasta la próxima ocasión.